Justice is a regional Andean program to enhance weather, water and climate services and development. Countries involved in this project are Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. The project is coordinated by CIFEN and it's financed by Finnish government. El objetivo de promover el fortalecimiento de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos en la región andina a fin de contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, es un programa que enlaza todo lo que es tecnológico, científico, técnico en los servicios meteorológicos, pero para conectarlo con el desarrollo, con las comunidades vulnerables, el apoyo a los sectores, a las economías de los cuatro países. The flood maps are a great help when doing land use planning. So they give you information where can you build safely. Then you can do some flood communication campaigns, for example, to tell people that did you know that you are living in a flood risk zone, and if flood comes, you can do this and this and this to avoid damages, and of course to avoid human lives, loss of human lives. La naturaleza no se puede evitar. No se puede decir, ah, una vez que hagamos estos mapas y mostremos, por ejemplo, los mapas de inundación, no vamos a poder decir, ya no va a haber más inundación en el pueblo. No, mentira, sería mentiras, ¿no es cierto? Pero sí podemos de alguna manera auxiliar a los tomadores de decisiones para poder decir dónde es más vulnerable la población. Uno aprende mucho de las personas que ya tienen experiencias, ¿no? Sus metodologías, especialmente, que uno debemos tener una metodología, un ordenamiento para llegar a los objetivos que uno se plantea. Necesitamos ser más resilientes frente al clima para poder continuar por la senda del desarrollo y el bienestar para todas las comunidades, y ese es el gran reto de América Latina.